Castlevania Lords of Shadow is a brand new action-adventure game coming soon from Konami. A ver, yo creo que en el mundo del videojuego, en el mundo de la industria, en el mundo de incluso los medios, cada uno tiene su papel, ¿vale? Entonces, mientras el hecho de que te pongan un 6 no signifique que tú no puedas seguir haciendo juegos, como es el caso, ¿vale? Porque tenemos 10s al lado, 9s, 9 y medio, 8s, 8 y medio, 8,6, 8,7, 9,2, un solo 6, repito. Quiere decirse que algo ha pasado con esa review. O sea, cuando se hace un juego pretendes llegar al máximo número de gente posible, que le guste a todo el mundo que puedas, pero siempre va alguien que te saque un defecto y en su legítima forma de ver las cosas, ¿vale? Si eso no significa que nosotros no podemos seguir desarrollando, pues no genera un problema de futuro, ¿vale? Malestar, bueno, pica, pero no puede pasar de ahí, porque no podemos tener en cuenta eso a la hora de enfrentarnos, por ejemplo, con los DLCs. Entonces habría que decir, uy, ¿qué hacemos ahora para que este chico nos quite el 6 y nos ponga un 8? Pues no podemos, ¿vale? Y ahora yo voy a ser malo. Esa es la respuesta oficial de Mercury. Ahora hablo, ¿vale? Sí, luego lo negaré todo. Hay un tema, más allá de la... No voy a hablar de publicaciones específicas, pero hay un tema que sí que... el tema que verdaderamente duele es constatar cómo siempre estamos hablando del nivel y de las notas de los videojuegos y no hablamos nunca del nivel y de las notas de los análisis, ¿vale? No es matar al mensajero, no es matar al mensajero, que no se confunda nadie, pero una persona que hace un análisis tiene que aceptar que está en la industria del entretenimiento. O sea, las opiniones de cualquiera no baja Dios y te las escribe en dos tablas de piedra, ¿vale? Quiero decir que un análisis puede ser bueno, puede ser mediocre, puede ser malo o puede ser nefasto, ¿de acuerdo? Si un señor nos casca un 0 y su análisis es profundo, analiza el juego por lo que es y al final concluye que le casca un 0, pues chapó, nada que decir. De hecho, nos pasó en Jericó un par de veces, notas que nos merecíamos y leías el análisis y por mucho que doliera decías, caray, este tío ha profundizado, ha visto los problemas que tiene el producto y efectivamente nos merecemos el 3, el 4, el 6 o lo que fuere. El problema viene cuando la persona que está analizando simplemente está dando su opinión. Obviamente en todo análisis hay una opinión implícita, pero un verdadero análisis tiene que ser capaz de informar, descubrir cosas, relaciones, decirle a la gente cosas que tal vez no están a la vista, pero que están ahí metidas, entre medias, y concluir en un resultado o en una opinión que efectivamente siempre será subjetiva, como es lógico, ¿no? Pero, bueno, como decía, digamos que los hay buenos, los hay mediocres y los hay malos. Entonces, los análisis concretos que tú mencionas, todo el respeto del mundo, porque además son publicaciones que llevan un montón de tiempo andando, nosotros o yo no los comparto objetivamente. O sea, yo leo el análisis y digo, no, esto no es así, esto no es así, esto no es así, pero al fin y al cabo es lo que hay y hay que vivir con ello. Por suerte tenemos un montonazo de 9s y algún 10 que sirven para que estas cosas, pues la propia gente las matice, como de hecho está ocurriendo en los foros de todas esas revistas que están recibiendo pues bastante caña por parte de los usuarios.